Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno notarán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde de sábado a través de la plataforma Zoom, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, y el viceministro de Seguridad Pública, el señor Eduardo Solano. A continuación, le cedemos la palabra al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, ¿quién nos dará su mensaje? Muy buenas tardes, señor presidente. Costarricenses, les pido que en los próximos minutos, por favor, pongan atención a los anuncios que los equipos del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Comisión de Emergencias y del Ministerio de Economía harán en relación con la pandemia. Durante un año hemos batallado como país para no llegar a la saturación de las unidades de cuidados intensivos, que son las que dan atención a las personas más enfermas por la COVID-19. Sin embargo, en los próximos días pareciera todo indicar que el momento de saturación de nuestras unidades llegará, ese momento contra el que hemos batallado todo el tiempo. ¿Y por qué esta alerta es tan importante? Esta alerta ya no es una alerta cualquiera. Esta es una alerta que podría parecerse más, con las distancias del caso, a la alerta incluso de un desastre natural. ¿Por qué? Porque si se da la saturación, ya no solo serán las personas contagiadas con COVID-19 de manera severa y que requieren un tratamiento, quienes no tendrán o una cama o un especialista o los equipos para atenderlo, sino que personas que sufren de un accidente de tránsito grave o que tienen un infarto o otro padecimiento de vida o muerte, los que verán en riesgo el que se les pueda atender. Ese es el punto que llegamos en este momento de la pandemia. Por eso pedimos también a toda la población que solo salgan para las cosas urgentes, como trabajar o asuntos de suprema importancia, y que se cuiden. Este no es momento para fiestas o actividades clandestinas, porque ponen en riesgo su vida y la vida de las personas que ustedes aman. Las autoridades técnicas del gobierno han establecido una serie de diálogos tanto con el sector privado y las cámaras empresariales como con las municipalidades y otros sectores como el sector de cultura para comentar las medidas y restricciones que en algunos minutos se informarán. Es muy importante decir que al día de hoy esas medidas no contemplan cierres, porque como gobierno y como comunidad costarricense entendemos que las personas necesitan seguir trabajando para llevar sustento a sus hogares. Pero también es importante decir que hay que tomar medidas para evitar el dolor y sufrimiento que puede causar la pandemia. También hay que decir que las medidas que se anunciarán han sido aquellas que científicamente y con estudios como los de la Universidad de Costa Rica determinan que son las más efectivas a la hora de cortar la transmisión del virus de la COVID-19. Por eso les pido la mayor de las atenciones a lo que se anunciará de manera siguiente. Por último, también decir que al virus no es en los hospitales que lo derrotamos, es en la conciencia de cada persona de hacer lo correcto. Ahí es donde ganamos la batalla contra el COVID-19. Por eso le pedimos a usted que se cuide y también que cuide a sus seres amados. Los últimos datos indican que cada vez más son personas jóvenes las que están hospitalizadas o lamentablemente las que fallecen. Cuidémonos todas y todos. Cuidemos a Costa Rica y también que Dios cuide a Costa Rica. De esto saldremos bien juntas y juntos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente, por su mensaje. A continuación, le cedemos la palabra al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien nos dará un estado de situación de la capacidad de los servicios hospitalarios de la Caja. Muy buenas tardes, doctor Ruiz. Buenas tardes a todos, señor presidente, señor ministro, señora ministra, señor viceministro. Hoy queremos informar del impacto que el aumento acelerado de casos ha producido en la red hospitalaria de la Caja Costarricense de Seguro Social en cuanto a camas de cuidados intensivos para atender pacientes de COVID y también pacientes con otras enfermedades. Este incremento acelerado sin precedentes en el número de casos que se ha tenido en las últimas semanas ha llevado prácticamente al límite la capacidad de camas de cuidados intensivos, especialmente críticas en niveles de ocupación nunca antes registrados durante la pandemia. Preparamos unas diapositivas que quisiera poder compartir con ustedes. En la primera diapositiva, y esto es muy importante, y por favor, pongamos muchísima atención. En el 2020, para pasar de 400 casos nuevos diarios a más de 1,200, nos demoró 10 semanas. Y esta vez, en 3 semanas, alcanzamos e inclusive superamos esa cantidad, registrando hasta más de 1,800 casos en un solo día. Esta semana, desafortunadamente, alcanzamos los números más altos, tanto en casos positivos diagnosticados diariamente, de 9,133 en total, como en la atención de pacientes en camas de cuidados intensivos. En total, 303 camas ocupadas, acercándonos al nivel máximo de la capacidad de la red hospitalaria. Más de 300 camas de cuidados intensivos. En estos momentos, esos son pacientes que están con un riesgo altísimo, a los cuales estamos tratando de darles el mejor cuidado. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para hacer frente a la demanda dada por la pandemia, pero los recursos disponibles se acaban y no hay un sistema en el mundo que pueda responder adecuadamente frente a un incremento acelerado como el que nos encontramos actualmente. Los recursos son finitos. Hay un límite y cuando hablamos de capacidad hospitalaria para la pandemia, es más limitado en cuanto a recurso humano especializado, camas de UCI, y también estamos haciendo frente con los mismos recursos al incremento de pacientes con enfermedades severas no asociados al COVID. Pacientes con descompensación de enfermedades crónicas como hipertensión, infartos, derrames, accidentes de tránsito, pacientes víctimas de violencia por armas de fuego o arma blanca, que requieran una cama de cuidados intensivos, podrían no tenerla, porque estos pacientes entran a competir en las camas con los mismos pacientes del COVID y tenemos una capacidad muy limitada en estos momentos. En los 80 años de existencia de la Caja, es la primera vez que se alcanza esta cantidad de pacientes tan críticos al mismo tiempo por la misma enfermedad. Por favor, pasemos a la siguiente lámina. Basados en las proyecciones elaboradas, como parte del seguimiento de la pandemia, el crecimiento acelerado, como lo hemos vivido en las últimas semanas, proyecta que las demandas al sistema de salud está cerca de su capacidad límite, inclusive con una probabilidad importante y real de rebasarla. Estas proyecciones estiman que se estaría alcanzando la capacidad máxima de los recursos hospitalarios dentro de las siguientes 2 semanas. Por favor, pasemos a la siguiente lámina. Antes de Semana Santa, teníamos un promedio de 400 casos diarios y en menos de 3 semanas hemos triplicado esa cantidad. Ante este incremento acelerado, de forma sostenida, resulta materialmente imposible atender la demanda de pacientes COVID graves y de otras enfermedades, que igualmente van a comprometer la vida de las personas. No habrá camas para atender a las personas. Van a aumentar los muertos, no solo de COVID, sino también de otras enfermedades, como dije anteriormente, infartos, derrames, accidentes de tránsito, heridos por arma de fuego, pacientes que tengan la vesícula inflamada y que requieran una cirugía o una cama de cuidados intensivos, no va a haber disponibilidad. Debemos recordar que estamos en una pandemia y que el virus espera un descuido de las personas para generar nuevos casos de contagio. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Desde la primera persona hospitalizada por COVID-19 en el país, hemos experimentado momentos críticos. El primero fue en septiembre del 2020 con 627 pacientes.
el segundo en diciembre del 2020 con 644 pacientes. Y esta semana se registró el récord de 662 pacientes hospitalizados, lo cual además se proyecta que no va a ser el momento más crítico, porque los números van a seguir subiendo si no ponemos de nuestra parte. Cabe destacar que en hospitalización de cuidados intensivos, en septiembre hubo 258 personas, en diciembre 252, y este viernes 23 de abril eran 285, pero hoy, sábado 24 de abril, alcanzamos la preocupante cifra de 303 personas hospitalizadas en las UCIs por COVID-19. En estos momentos, todos los equipos técnicos de la Caja, el COP19, el SEACO, Hospital San Juan de Dios, Calderón Guardia, México, Heredia, La Juela, todos los hospitales del país están coordinando para tratar de ubicar a los pacientes en las mejores condiciones posibles. Pero, por ejemplo, ayer solo teníamos 7 camas de cuidados intensivos críticos. Es por eso que tenemos que hacer un llamado a la conciencia. Imagínense que de cada 5 personas hospitalizadas por COVID, 2 han requerido de cuidados intensivos. A enero de este año, los pacientes permanecían 10 días en promedio hospitalizados en una cama de UCI. Entre más permanecen las personas hospitalizadas, menor disponibilidad de camas. Actualmente esta permanencia ha aumentado a 13 días. Además, hemos observado que personas menores de 65 años presentan mayor severidad. El 60%, es decir, 6 de cada 10 personas actualmente hospitalizadas en las UCIs, tienen una edad entre 30 y 59 años. Esto evidencia que la enfermedad también presenta complicaciones en las personas jóvenes. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. La situación de las camas UCIs es crítica, más crítica que nunca, y se podría poner más crítica. La Caja ha hecho esfuerzos extraordinarios en conjunto con todos los cuerpos de primera respuesta y tenemos 348 camas UCI y 607 en salón para la atención del COVID. Las camas UCI COVID-19 se distinguen por un nivel de complejidad, eso ya lo hemos dicho varias veces. Las UCIs críticas, que son las más especializadas, al corte de este sábado, a las 7 de la mañana, de las 125 UCIs críticas de adultos se tenía una ocupación del 94%, es decir, 117 ocupadas y solo 7 camas libres. Y es muy probable que este número ya haya cambiado por los traslados que se están realizando a nivel nacional. De las UCIs críticas pediátricas, de las 5 camas habilitadas se mantienen 2 ocupadas. En cuanto a UCIs severas, al mismo corte, de las 207 camas severas habilitadas, se tenía una ocupación del 84%. 172 ocupadas y solo 32 libres. Y de las camas no COVID, se tiene una ocupación del 85%. Y no COVID me refiero a las que se utilizan para infartos, para derrames, para cirugías que se complican, para personas que tienen alguna complicación que requiere un cuidado intensivo. Y esto reduce significativamente el margen para ampliar la cantidad de camas críticas para COVID. Estamos a las puertas de la peor catástrofe sanitaria de la historia del país. Hay un riesgo inminente de que en muy corto plazo se agoten las camas de la UCI ante este momento sin precedente que experimentamos de crecimientos nuevos de casos. Hay un riesgo inminente de que en muy corto plazo se agoten las camas. Y ante este momento sin precedente que experimentamos, quiero recalcar que la Caja tiene capacidad de atender a las personas por COVID y otras enfermedades, pero no tenemos capacidad de atenderlas a todas al mismo tiempo. En la Caja hemos hecho y seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles, ya sea administrativos, logísticos, de equipamiento, operativos, de recurso humano, para atender a todas las personas que requieran atención. Pero el personal que está ahí 24/7, va a seguir estando 24/7. El problema es que ya no vamos a tener camas especializadas para atenderlos. El llevar al sistema a su máxima capacidad o inclusive superarla significaría que estamos escribiendo uno de los capítulos más dolorosos de la historia de esta pandemia, con mayor número de personas muertas, ya no solo por la severidad del COVID, sino también por la imposibilidad de los recursos hospitalarios para atender otras enfermedades. Yo estoy consciente de que todos queremos trabajar, estudiar, disfrutar con la familia y amigos, así como seguir desarrollando nuestras actividades, pero para ello necesitamos mayor responsabilidad y compromiso de cada persona. Y en todo momento para cuidarse y protegernos juntos con el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento.
es responsabilidad de cada uno de nosotros, como miembros de nuestras familias, de nuestras comunidades, centros de trabajo y estudio, frenar esta enfermedad. Y podemos hacerlo. Ahora más que nunca, por favor, redoblemos los esfuerzos para frenar la actual ola de contagios y lograr juntos una mejor condición que nos permita vivir mejor durante esta pandemia. Es el momento de quedarnos en casa, de no salir, de cuidarnos entre todos. Hago un llamado muy respetuoso como médico, como cirujano, a todos los líderes comunales, religiosos, políticos, sociales, a las jefas y a los jefes de hogar, para que estemos más unidos que nunca, para que evitemos entre todos el contagio. Por favor, volvámonos todos influencers y transmitamos el mensaje de que este es el momento de quedarnos en casa, de no salir, de evitar aglomeraciones y de evitar el contagio. También le quiero hacer una solicitud muy respetuosa a todos los youtubers, tuiteros, influencers, de que nos ayuden a transmitir este mensaje a toda la población. Quedémonos en casa y cuidémonos entre todos con solidaridad, fe y esperanza. Vamos a salir adelante y salvar todas las vidas. Pero por favor, cuídense del contagio e inviten a otros a hacerlos. Quédense en casa. Un abrazo. Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social por su mensaje. A continuación, le cedemos la palabra a la ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández, que nos dará el detalle de las mesas que han sostenido el gobierno de la República con el sector privado, con representantes del sector privado. Muy buenas tardes, señora Victoria. Buenas tardes a todos y todas, señor presidente de la República, don Daniel Salas, don Eduardo Solano, don Mario Ruiz, al ministro de Comunicación también, y a ustedes que nos acompañan. En esa misma línea que planteaba el doctor Ruiz, sale el planteamiento del Comité Operativo de Emergencias, que lidera el presidente, de establecer mesas de trabajo con diferentes sectores. Y es así como nos abocamos desde mediados de esta semana en tres mesas diferentes de trabajo. La primera, con todo el sector privado empresarial, con todas las cámaras del país. Incluimos no solamente las cámaras de la gran área metropolitana, sino todas las cámaras regionales hasta donde nos dio el alcance, que fue una convocatoria bastante importante. En un segundo nivel dentro del sector empresarial, nos sentamos a analizar con los gerentes de centros comerciales, de supermercados, farmacias, organizaciones que dan atención y servicio al público como entidades financieras, bancarias y no bancarias, llámese cooperativas de ahorro y crédito, así como grupos mutuales. Esa fue la primera mesa. La segunda mesa es la mesa de trabajo que lidera don Patricio Morera, presidente ejecutivo del IFAM, con el sector municipal, y ahí él tuvo su punto de encuentro con los señores y señoras alcaldesas. Y la tercera, doña Silvi Durán, que lideró el tema de todo el sector y el gremio de arte, cultura y espectáculos. ¿Qué discutimos en esas mesas? Bueno, hicimos un planteamiento, una sensibilización de la situación sanitaria y de salud del país, pero sobre todo lo que buscábamos era establecer un balance entre la actividad económica, el desarrollo de estas actividades, la protección del empleo, y también salvaguardando la salud de ustedes, las personas costarricenses. De estas mesas surgió un cúmulo de importantes sugerencias y recomendaciones en diferentes vías. Es un trabajo y una construcción conjunta donde se le hizo hincapié. Voy en el orden, son 5 o 6 temas muy puntuales, pero yo creo que es importante rescatar, porque además estas mesas de trabajo vamos a continuar trabajando con las diferentes áreas o posibilidades donde vemos que podemos reforzar este trabajo conjunto y esta búsqueda del balance. Bueno, ellos hicieron mucho hincapié al tema de los operativos, al cual se va a referir probablemente mi compañero don Eduardo, la verificación de los lineamientos, las actividades clandestinas, hacemos un llamado al orden en este tema. Cada actividad clandestina le resta importancia y le resta institucionalidad a las actividades formales, pero además son actividades donde acuden muchísimas personas, son en fincas privadas, se salen del orden, digamos, de la parte empresarial. Sin embargo, el sector empresarial manifiesta su veto a estas actividades
además de que le genera un mercado paralelo y le resta la posibilidad de atender clientes bajo un estricto control de protocolos. También ellos hacen hincapié por la aplicación de clausura, digamos, de clausura de negocios que no están cumpliendo y de multas en este caso. Se conversó el tema de restricción vehicular tanto diurna como nocturna y de fines de semana como un efecto mitigador. Se habló de campañas segmentadas, las cuales ya están en este momento siendo direccionadas específicamente por empresas privadas, la campaña Mala Idea, que ahí la vamos a ir viendo poco a poco, y la campaña de, digamos, sumarse y no aflojar, como dice la campaña literalmente, al cuidado de las personas que tenemos a nuestros alrededores, de nuestras familias, nuestros entornos y nuestras burbujas familiares. Hay una estrategia nacional que es un sello COVID, que es una iniciativa que se viene manejando con el sector municipal hace rato y que en muchos cantones ha tenido mucha aplicabilidad. Se hizo la oferta de parte del sector privado también de una aplicación que permita medir el cumplimiento de los protocolos por parte de los negocios, lo cual también fue, digamos, muy bien recibido. Y también la excitativa a un mayor tiempo de permanencia en teletrabajo dentro de las actividades no solamente públicas, sino que también privadas, porque es sabido que poco a poco algunas empresas han venido retomando el trabajo presencial. Esto además, sumado a que el sector privado considera de mucho peso que las medidas sean de carácter nacional y muy pocas personas apelaron por medidas de carácter cantonal. Esto debe englobarse dentro de todo el modelo de Costa Rica Trabaja y Se Cuida que viene liderando la Comisión Nacional de Emergencia. No es nuevo, es sumar, es reforzar el cumplimiento de los protocolos, es hacer un llamado, es hacer la excitativa, no solamente a las personas colaboradoras, sino a sus familias, es guardar cuando la gente tiene que tener trabajo presencial porque son centros de servicio. Por ejemplo, en un taller mecánico no hay cómo los funcionarios no se presenten a trabajar en un lubricentro, por ejemplo, pero debido a uso de mascarillas, guardar el distanciamiento, tener áreas de espera separadas y volver a retomar esto con mucha fuerza. Lo mismo en los lugares en donde se prestan servicios de gastronomía y alimentación, recordar eso continuamente como una práctica cotidiana. Tenemos una enorme confianza en este compromiso del sector privado, municipal y cultural, y eso es importantísimo, porque hoy lo vimos en esta mañana cuando todos volvimos a retomar punto de contacto haciendo una devolución de lo que los sectores han opinado entre unos y otros. Vamos a seguir en este trabajo continuo. De verdad, el interés es proteger la actividad económica, el empleo y no profundizar en temas de crisis económica. Pero esto es una construcción conjunta donde definitivamente la ciudadanía es el tercer elemento que se tiene que sumar con nosotros. Muchísimas gracias a los equipos del Ministerio de Salud, de la Caja, de la Comisión Nacional de Emergencias, de los ministerios que nos hemos visto involucrados en este trabajo. Y agradezco desde ya ese compromiso firme y ese apoyo de las cámaras del país por el seguimiento en las medidas que se dispongan para mitigar o aplanar la curva de contagio. Yo creo que por mi parte, espero haberme explicado, eso sería. Gracias. Muchas gracias a la ministra de Economía, Industria y Comercio, doña Victoria Hernández, por el detalle. A continuación, escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos hablará del detalle de casos, la situación actual y la medida gubernamental a tomar. Muy buenas tardes, don Daniel. Muy buenas tardes a todos y todas, señor presidente de la República, compañeros ministros y jerarcas. Estamos, ustedes lo saben, en una situación ascendente, alarmante de casos. Hoy se reportan 1.830 casos nuevos, la cifra más alta de toda la pandemia. Recuerdo cuando antes todos seguíamos esa transmisión y cuando decíamos una cifra récord, nos llenábamos hasta como de escalofríos, ¿verdad? Y esta cifra es la más alta de toda la pandemia. Si bien hoy tenemos 7 personas fallecidas, nos preocupa mucho que
esta cantidad de casos que estamos teniendo, que se reportan, ya estamos cerrando la semana 36 y tenemos 3.000 casos más que la semana pasada, en esta semana que acabamos de cerrar. Y esta cantidad de casos que estamos teniendo lamentablemente se va a ver reflejado en más internamientos, más fallecidos. Y ustedes ya lo escucharon del doctor Mario Ruiz, nuestro sistema ya está cerca, y también el presidente lo dijo, cerca de ya no poder recibir más personas en la UCI. Y eso yo quiero hacer énfasis porque tal vez no lo dimensionamos bien. Eso significa que si el papá, la mamá, el tío, el hermano de alguno de ustedes tiene un infarto y ocupa un respirador artificial, no va a estar disponible. Y eso incrementa el riesgo de morir. Si ocurre un accidente de tránsito grave, ya no va a haber campo para poder darle atención a esos heridos que se logren rescatar. Y en eso yo les he pedido a mi familia, a mis amigos, manejen con el triple de cuidado actualmente. Porque si hay un accidente grave, que a veces no es por impericia o por irresponsabilidad propia, ¿verdad? A veces es ajena, no está garantizado que se le pueda dar esa atención. Estamos a ese nivel de gravedad, lo que estamos ya viviendo. Y yo creo que aquí es más que claro, lo dijo también la ministra de Comercio, el hecho del trabajo conjunto significa responsabilidad conjunta. No podemos salir de esto si no asumimos cada uno y cada una la responsabilidad correspondiente. Y esa responsabilidad se ve reflejada justamente en las medidas que ya ustedes se las saben bastante, porque tenemos 13 meses de estar diciéndolas a diario. Lamentablemente, pues tal vez de tanto estarlas diciendo y estar tanto viviendo en esta pandemia y de querer salir ya a la fuerza de la misma, como que se nos tienden a olvidar, pero tenemos que ser más enérgicos que nunca en este momento para cumplir con las medidas. En ese sentido, también hay medidas que son importantes tomar desde el gobierno. Dentro del análisis que ha hecho el equipo de la Universidad de Costa Rica, que está conducido por el profesor Romero, Rodolfo Romero, también está Wainer Rojas y Agustín Gómez, han hecho un análisis matemático tratando de desagregar cuáles son los factores que más aportan en la disminución de contagios a nivel nacional. Y en ese sentido, la restricción vehicular nocturna se ha visto en el modelamiento matemático que aporta una reducción de un 82.8%. Eso es un porcentaje bastante alto. De hecho, que sabemos que la del fin de semana también colabora fuertemente. Pero ven ustedes que incluso el uso de la mascarilla sigue siendo elemental también, sobre todo en espacios cerrados donde hay presencia de otras personas. Y en ese sentido, se tomará la medida de restricción vehicular sanitaria nocturna que actualmente está rigiendo a partir de las 11 de la noche. A partir del martes 27 de abril se cambia y ya no va a ser a las 11 de la noche, va a ser a las 9 de la noche. O sea, de 9 de la noche a 5 de la mañana no pueden circular vehículos, con excepción obviamente del trabajo, ¿verdad? Ustedes saben cómo es, del asunto de las urgencias, ¿verdad? O situaciones ya de urgencia que tienen que asumirse. Y esta medida que empieza a regir a partir del martes 27 de abril, regirá hasta el domingo 16 de mayo. Incluye, como le indicaba anteriormente, fines de semana también. Y recordar que esta medida va a colaborar en la disminución de movilidad que se traduce directamente en movilización de contagios. Y que no es que va a tener un efecto inmediato, no es que esta medida se toma a partir del martes 27 de abril y ya a partir de la próxima semana vamos a ver una disminución sostenida. Va a colaborar, pero insisto en que va a colaborar porque tiene un porcentaje muy fuerte dentro de las medidas que se pueden tomar, pero siempre es imprescindible que todos aquí nos arrollemos las mangas. Aquí todos tenemos una cuota importantísima de sacar al país adelante. Cada vez que yo digo, no, voy a hacer una fiesta con mis amigos, no, voy a tomarme una cervecita con mis amigos, una fiesta con la familia, eso no me va a tocar a mí. Estamos viendo cada vez más, como indicaba también Mario Ruiz, personas incluso jóvenes, ya no es solamente el hecho de los abuelos o los tíos, estamos viendo personas en sus 30 años sin factores de riesgo conocidos incluso, ¿verdad? Están entrando en cuidados intensivos. Ese es el patrón de las nuevas variantes que estemos circulando. Recordemos que estamos en un escenario muy diferente porque tenemos nuevas variantes circulando. Y en ese sentido, siempre es importante que
tenemos que tener consideración de que la gente ocupa trabajar, que ya el escenario también que teníamos el año anterior, ¿verdad?, donde teníamos más reservas presupuestarias para sostener a las familias, donde teníamos eventualmente la posibilidad del bono proteger, ya eso ya no lo tenemos, ya eso se consumió. Y en este momento, que es muy, muy crítico, ocupamos esa comprensión, esa empatía también con la gente que ocupa trabajar, pero insisto en que este modelo de que Costa Rica trabaja y se cuida, podemos también hacer que la frase sea más bien, si no nos cuidamos, no podemos trabajar. Y es que vean que esto está afectando ya a un nivel sin precedentes. Estamos por entrar en la etapa posiblemente más difícil, más lúgubre de la salud de Costa Rica de los tiempos modernos. Porque esto de que ya no haya UCIs, que no haya cuidados intensivos para las personas que lo necesiten de todas las edades y de todas las enfermedades que pueden presentarse, esto no lo hemos vivido nunca, nunca. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero llamar a la comprensión, a que todos nos enrollemos las mangas, a que pongamos a actuar los protocolos, que digamos no cuando tengamos que decir no, que seamos en esto muy decididos, porque esto todos tenemos responsabilidad. Y es claro que también habrá un sector de la población que tendrá que tener medidas de seguimiento más fuertes, y desde ese sentido la seguridad pública, el ministerio, en alianza con las policías municipales, que han estado colaborando y seguirán colaborando ante el entendimiento de esa situación tan difícil que estamos viviendo como país, seguimos dando seguimiento a las actividades que incumplen los protocolos. Eso Eduardo les va a hablar más ahorita que él intervenga, pero necesitamos de verdad que todos evitemos aglomeraciones, que todos colaboremos para que no haya una curva todavía más ascendente que puede, ahora estaba leyendo en India, en este momento lamentablemente la mortalidad está disparada, justamente está en niveles como nunca antes en toda la pandemia. Y yo sé que mucha gente dice, es que es el miedo, ¿por qué insisten en el miedo? No, es que le damos el valor a la vida. Es que aquí queremos que casi la mayoría de la gente que podamos, que salgamos con vida de esta pandemia, que no estemos sufriendo a nivel familiar. Yo sé que mucha gente que dice la pandemia no existe, esas son matráfulas para manipularnos. Vean, los que ya hemos vivido de cerca, familiares que se han ido por esta pandemia, entendemos el dolor que eso significa, y nadie está exento, nadie. El que dice esta pandemia no existe, su familiar más cercano, él mismo, puede tener un internamiento grave en los siguientes días por esto, porque la transmisión está muy fuerte. Entonces, de verdad que les digo con todo sentido de responsabilidad, no solamente como ministro, sino como un ciudadano más que quiere que Costa Rica siga saliendo bien de esta pandemia, podemos hacerlo. El poder doblar la curva está en todos y todas nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, por el detalle ofrecido. A continuación, escuchamos al viceministro de Seguridad Pública, el señor Eduardo Solano, quien nos dará el detalle sobre las acciones que realizan los cuerpos policiales en todo el territorio nacional. Muy buenas tardes, don Eduardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están observando en esta conferencia de prensa. Es importante indicar que desde los cuerpos policiales se ha venido intensificando el trabajo en las últimas semanas para la aplicación de la restricción vehicular sanitaria, que a partir del próximo martes va a empezar a regir a partir de las 9 de la noche, y este fin de semana y el lunes vamos a seguir aplicando con contundencia los operativos a partir de las 11 de la noche y la restricción por placas tanto sábados como domingos. Gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Tránsito, policías municipales, inspectores del Ministerio de Salud y de las municipalidades, hemos venido intensificando los operativos de control de aforos y de actividades prohibidas en establecimientos comerciales y clandestinos. Ayer, todo este equipo interinstitucional abordó casi 1,000 establecimientos comerciales, inspeccionando el aforo, inspeccionando las horas de funcionamiento, inspeccionando el distanciamiento y la posibilidad de que las personas usaran sus mascarillas y tuvieran para lavarse las manos. También ayer se cerraron 34 comercios que no estaban cumpliendo con las medidas respectivas y se dio un apercibimiento a más de 70. Es importante acá hacer conciencia sobre las fiestas clandestinas. Solo el viernes se reportaron más de 170 incidentes de fiestas clandestinas en todo el país. Inclusive en Puriscal se llegó a intervenir una fiesta que tenía más
de 200 personas. Yo quiero también hacer énfasis en que cuando decimos fiestas clandestinas no estamos visualizando solo esas megafiestas en fincas privadas, sino esas actividades de 10, de familias, de primos, de amigos que están haciendo a lo interno de casas, que esas también tienen un peligro significativo, y se tuvieron casi 900 reportes de escándalos municipales según esta vía. Vamos a seguir fortaleciendo este trabajo, la restricción vehicular con mucha contundencia a partir de las 9 de la noche. También le pedimos a las personas si tienen algún tipo de información de actividades de este tipo que las denuncien al 1322 o al 911, que es importante que nos brinden esta información. Nosotros tenemos grupos de inteligencia averiguando las ubicaciones, los horarios y las formas en las que se están organizando esas actividades para poder intervenirlas y para poder dar el cumplimiento de la normativa sanitaria con respecto a los establecimientos comerciales. Hay una regulación establecida y vamos a ser muy firmes en la aplicación de los aforos, del distanciamiento, del horario de funcionamiento y de las otras medidas sanitarias que se han venido estableciendo. Agradecemos la comprensión. Es importante ver que estas medidas, sobre todo la restricción vehicular sanitaria, tiene un criterio de rigurosidad científica en su aplicación, pero la mejor forma de controlar la pandemia es esa autocontención de todas y todos nosotros para evitar asistir y evitar organizar fiestas de este tipo. El trabajo va a ser permanente, con muchísimo énfasis los fines de semana, tanto en espacios privados como las fiestas que hemos venido indicando, como en espacios públicos. Lamentablemente ayer también tuvimos un inicio de una cabalgata en el cantón de Avangares que fue controlada eficazmente por la fuerza pública. Agradecemos la disciplina de toda la población en estos momentos y decimos que los cuerpos policiales de forma interinstitucional estarán abordando y exigiendo el cumplimiento de las medidas hoy planteadas. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro de Seguridad Pública, el señor Eduardo Solano, por el detalle. Aprovechamos este momento para despedir al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, quien debe retirarse, a quien le agradecemos habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, señor presidente. Mientras el señor presidente se desconecta de la videollamada, les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas, el sitio en el que usted puede consultar las medidas sanitarias anunciadas en las conferencias de prensa COVID-19. Está totalmente actualizado, así que puede consultarlo, presidencia.go.cr/alertas. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se han conectado a esta videollamada. Aclararle a los colegas que solamente se responderá una consulta por medio de comunicación para agilizar la atención de prensa. La primera consulta la realiza Acontecer CR para el ministro de Salud. ¿Sigue adelante el curso lectivo a pesar de que ya hay docentes fallecidos, ministro? Sí, en esto tenemos que tener claro el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pues obviamente los centros privados han estado aplicando una serie de protocolos que buscan justamente minimizar el riesgo. Lamentablemente van a haber siempre contagios y los hemos tenido desde que iniciamos el curso lectivo y seguirán habiendo, pero esos contagios se dan en todos los recintos, incluso se dan en mayores cantidades justamente en lugares en donde no se aplican protocolos estricto. La movilización que se da con estudiantes, claro que es bastante importante, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes que sabemos que seguimos todavía con la dualidad, ¿verdad? No es que están plenamente en la presencialidad, pero sí también tenemos que considerar que esta medida tiene que ser analizada al tenor de la situación, que el impacto, ya hemos dicho muchas veces, en la salud, en el estado socioafectivo, en el estado emocional, en el aprendizaje de los estudiantes es bastante fuerte. Ya se ha visto en diferentes análisis que han hecho UNESCO, UNICEF, y que también tenemos que ser conscientes que incluso hemos visto, lamentablemente, muchos de los niños cuando están en la casa, cuando no están en la presencialidad, están rompiendo burbujas, están sin mascarilla, están justamente más bien mucho menor controlados que en el medio escolar. Dicho esto, no significa que la medida no se pueda tomar, claro que está en análisis, pero no es, es una de las medidas que más queremos justamente proteger en el sentido de tomarla porque tiene unas repercusiones muy fuertes sobre el niño y sobre la sociedad costarricense.
La siguiente consulta la realiza Sociable Comunicaciones, también para el ministro de Salud. Ministro, consultan si el incremento de casos es producto de las vacaciones de Semana Santa. ¿Solicitará el gobierno de la República un nuevo cierre de fronteras? La situación que tenemos en este momento es interna, la transmisión es a nivel comunitario. Las fronteras ya no están fungiendo un papel importante como lo hicieron justamente hace tiempo, ¿verdad? Donde ahí sí teníamos un problema porque no teníamos transmisión comunitaria. En este momento la transmisión que tenemos internamente en las comunidades, en los diferentes medios, es bastante, bastante alta, y eso es interno. Y claro que sabemos que al final este asunto puede haber sido propulsado en un porcentaje por lo que ocurrió en Semana Santa, pero en realidad esto es un producto del comportamiento de muchos sectores, ¿verdad? De muchas personas, lamentablemente, que no están asumiendo los protocolos y que eso incluso se estaba dando ya desde antes de Semana Santa un poco. Pero tenemos que entender que al final esto se está dando también por las variantes nuevas del virus que tenemos, que son mucho más transmisibles, la brasileña, la del Reino Unido, la de Sudáfrica. Pero también existe eventualmente una cuota de responsabilidad de que no la podemos atribuir específicamente, ¿verdad?, de forma exclusiva a Semana Santa. Aquí, como yo indicaba anteriormente, si todos nos enrollamos las mangas y aplicamos protocolos, vamos a lograr que la curva se doble. El medio regional Noticias en Línea CR consulta también para el doctor Salas, tal vez también el viceministro de Seguridad pueda aportar a la respuesta. La noche de ayer, Puriscal fue noticia con una fiesta clandestina con más de 200 personas que fue intervenida por la fuerza pública. ¿Qué mensaje le mandan a todas las personas que rompieron burbuja? No, el mensaje sigue siendo: tengamos empatía y entender también que incluso ya tenemos afectados graves en personas más jóvenes, porque las variantes nuevas también están haciendo esa afectación. Entonces, no solamente es el hecho de la empatía, y de eso, de que hay mensajes muy fuertes de gente que han estado en una fiesta y llegaron y contagiaron a la abuelita y la abuelita se murió. Yo conozco casos que no los voy a mencionar aquí particularmente. La mamá, conozco una madre que falleció justamente porque hubo una fiesta, fueron a la fiesta y regresó y estuvo con ella y la contagió la persona que estuvo en la fiesta. Y ahora, como indicaba, ya está afectando más a personas jóvenes, personas de 30 años. Ayer tuvimos 3 personas que fallecieron en las edades de 30, 40. Entonces esto está siendo en realidad cada vez más grave en todo sentido, y yo creo que aquí nadie se escapa y tenemos que entender el momento que estamos viviendo. Por más que queramos dejar la pandemia por fuerza atrás y decir, no, yo quiero ya mis fiestas, yo quiero mis reuniones, yo quiero mi espacio, pero lo que queremos es que la gente se salve, lo que queremos es que la vida se preserve, lo que queremos es que esto ya pase. Estamos avanzando en vacunación, es un año en donde ya hay una esperanza que no teníamos el año pasado, pero tenemos que ser en eso muy conscientes de que cada actividad de estas que se hagan están propulsando cada vez que la curva se incremente más y están haciendo solidariamente, más bien no solidariamente, que tengamos una pérdida de nuestro sistema de capacidad hospitalaria y especialmente en UCIs, que es el más preocupante. Escuchamos al viceministro de Seguridad. Pues de nuestra parte, indicar que hemos estado intensificando la ubicación de muchas de estas grandes fiestas clandestinas. Ustedes han visto en redes sociales que se anuncian con ubicaciones privadas y que se tiene que contactar con uno de los organizadores. Nosotros hemos estado haciendo los trabajos respectivos de inteligencia para poder llegar a estas ubicaciones, para intervenir estos lugares. Ya a esta hora hemos intervenido preventivamente un par de actividades que habíamos identificado que se iban a realizar durante hoy en la tarde y en la noche. Atendimos a los lugares, se habló con los organizadores y se han suspendido, y así vamos a seguir realizando el trabajo. Ayer en Puriscal, apenas llegó la policía, las personas se fueron del lugar inmediatamente porque eran conscientes de la gravedad y del daño que generan este tipo de actividades. Y quiero recordar que yo sé que la fiesta en Puriscal y la cabalgata en Avangares llama mucho la atención y tiene un efecto noticioso significativo, pero también esas pequeñas fiestas en salas de las casas, en espacios privados de primos, de amigos, de compañeros, de generación o trabajo, siguen siendo igual de peligrosas, igual de potenciales espacios de contagio de COVID. Y es importante que ese principio de cancelar
preventivamente este tipo de actividades para que los cuerpos policiales puedan tener más disponibilidad de trabajar en las grandes actividades. Como se los comenté, más de 1,000 establecimientos visitamos ayer. Se reportaron más de 170 incidentes de fiestas al 911 y vamos a seguir por esta vía de trabajo. La siguiente consulta la realiza el medio semanario Universidad para el doctor Ruiz. Del número de camas que usted mencionó, ¿cuál es el porcentaje que representa las 303 camas ocupadas en ocupación UCI? Sí, nosotros hemos ya dicho varias veces que la capacidad máxima a la que vamos a llegar es 359 camas de cuidados intensivos. Esa capacidad máxima depende de que esas camas no se estén utilizando con otros pacientes que tengan otras enfermedades. Entonces, podría variar, porque no podemos dejar que se muera la gente que llegue con infartos, o la gente que llegue con derrames, o la gente que tenga accidentes de tránsito. Al día de hoy, tenemos habilitadas 338 camas. Es decir, tenemos una utilización en este momento de un 94%. Eso puede variar si logramos habilitar más, pero depende del recurso humano, del equipamiento, lo que hemos dicho ya varias veces. Y aquí es muy importante recalcar, no se trata de las camas, se trata de que si la gente se sigue enfermando en la comunidad, no hay sistema de salud que aguante. Eso es lo más importante que tienen que entender todas las personas. Si en las comunidades se sigue enfermando gente a este ritmo, se van a internar más personas. De esas personas que se internan, 2 de cada 5 requiere cuidados intensivos, van a aumentar los muertos y eso va a generar un impacto sobre la mortalidad de la gente que tenga otras enfermedades también. Gracias. Gracias, doctor Ruiz. La siguiente consulta la realiza el medio digital AM Prensa para el ministro de Salud y también piden al viceministro de Seguridad que nos detalle nuevamente el horario de establecimientos. ¿Valoran reducir el aforo en iglesias y establecimientos, ministro Salas? Sí, un momentito para poner la cámara. En eso voy a reiterar la medida. La medida es restricción vehicular con fines sanitarios para disminuir movilidad y contagios que va a regir a partir del 27 de abril hasta el 16 de mayo. Y consiste en que no podrán circular vehículos a partir de las 9 de la noche en todo el territorio nacional hasta las 5 de la mañana, inclusive los fines de semana, entre semana y fines de semana. Y esto también conlleva la no habilitación del permiso sanitario de funcionamiento después de las 9 de la noche para todos los lugares que tengan ese permiso sanitario de funcionamiento, obviamente que reúnan condiciones donde la gente se reúna, ¿verdad? También es importante que restricción vehicular sanitaria, y como se ha venido manejando durante toda la pandemia, también los establecimientos no podrán funcionar, los establecimientos que ya indiqué con permiso sanitario de funcionamiento, que tienen atención al público de manera presencial, ¿verdad? Donde se reúne gente a partir de las 9 de la noche. Eso será entonces del 27 de abril hasta el 16 de mayo. Lo de los aforos sigue análisis, eventualmente eso es una medida, y por eso es que hacemos esta excitativa al trabajo conjunto, que todos nos enrollemos las mangas. Podemos hacer que esta restricción de vehicular sanitaria otra vez vuelva a las 11 lo más pronto posible, pero ocupamos de verdad la responsabilidad, la corresponsabilidad de todos y todas, no solamente en el hecho de aplicar las medidas que ya hemos dicho, sino en la supervisión en la aplicación de los protocolos. Cualquier persona que tenga síntomas, que tenga una secreción nasal, que tenga una tos, fiebre, no debe salir de la casa, no debe ir a trabajar, tiene que buscar la forma de la incapacidad o de buscar la forma de que se releve su función para no infectar a otras personas. En el momento que estamos, todas esas medidas hacen justamente que exista una propulsión muy importante de los contagios, y como ya lo hemos explicado mucho, estamos al borde ya de la etapa de verdad más lúgubre de la salud en Costa Rica de los tiempos modernos, que es esa mortalidad incrementada no solamente por COVID, sino por todas las causas graves que vayan a meritar una UCI y que no esté disponible. Viceministro. De nuestra parte, también indicar que el control de los aforos los estamos haciendo en todos los horarios de funcionamiento porque es una medida general, ¿verdad? Definitivamente a partir de las 9 de la noche, ocurriendo a partir del próximo martes, vamos a establecer los controles de cierre de establecimientos comerciales en consonancia
con la restricción vehicular. Yo también quisiera hacer este mensaje, sobre todo para todas las personas jóvenes que nos ven, y si no nos ven, que conocen a alguien que está organizando este tipo de actividades. Es importante este último esfuerzo. Estamos a meses, tal vez, de que ya la vacunación tenga efectos, pero en este momento estamos transitando en uno de los puntos más difíciles. Por favor, si conocen de fiestas, hagan esas excitativas en los respectivos grupos de WhatsApp, de Telegram, y si no, presenten información mediante las vías del sistema de emergencias 911 para la intervención por parte de la policía. Es poco el camino, es un último esfuerzo, pero es importante para poder sostener la capacidad hospitalaria y salvarle la vida a miles de personas. Muchas gracias, viceministro. La siguiente consulta la realiza el medio El Financiero para el doctor Ruiz. ¿Ya conversaron con los hospitales privados para usar esas instalaciones en caso de que se agoten las UCIs? Lo escuchamos, doctor. ¿Estás en mute? Ya, gracias. Hay una comisión de trabajo que está analizando el utilizar las camas de cuidados intensivos de hospitales privados. El asunto es que en los hospitales privados también hay pacientes internados en estos momentos de cuidados intensivos. Y ellos han colaborado muchísimo también en la realización de pruebas, en pacientes que llegan y consultan ahí. Se está analizando eso. Todavía no se ha llegado a la decisión definitiva, sobre todo por eso, porque ellos también están manejando pacientes con cuidados intensivos y los intensivistas que trabajan en hospitales privados también se requieren para eso, y algunos de ellos inclusive son intensivistas que trabajan en la caja y lo hacen fuera de tiempo laboral. Entonces la comisión lo está analizando y es una posibilidad. La siguiente consulta la realiza el medio digital El Observador para el ministro Salas. ¿Qué respuesta hay para la ministra de Educación que solicitó vacunar a los docentes? Todas esas situaciones se han analizado y se seguirán analizando en la Comisión Nacional de Vacunación. Recordemos que tenemos una priorización por grupos. Son 5 grupos en su totalidad. Los educadores están contenidos incluso desde el segundo grupo, ¿verdad? Porque pueden haber personas de 58 años o más que sean educadores. En el tercer grupo también hay educadores, porque recordemos que el tercer grupo, que esperamos ya empezar a vacunar a partir del próximo mes, ya incluye personas de 18 años hasta 58 no cumplidos que tengan algún factor de riesgo. Y ya como grupo específico, lo que vaya quedando de eso también está en el grupo 4. Claro que al final todo lo que está pasando y la evolución sigue siendo analizada constantemente, pero claro que tenemos solicitudes prácticamente de, no sé, pueden ser más de 25, 30 grupos que quieren que se les vacune prioritariamente, pero en esto es importante considerar que la Comisión Nacional de Vacunación ha tomado todas las decisiones que se han tomado y la distribución de los grupos de acuerdo a criterios de priorización, por lo que se ha establecido a nivel mundial factores de riesgo para enfermar principalmente gravemente o de fallecer por COVID-19. La siguiente consulta es para el doctor Ruiz. ¿Las operaciones programadas se realizarán? ¿Las consultas externas en hospitales siguen en pie? Hemos tenido que en estos momentos solamente se va a operar cáncer, electivos urgentes o emergencias. Los medicamentos que se utilizan para sedar a los pacientes para operarlos son los mismos medicamentos que se utilizan para sedar a los pacientes que requieren camas en cuidados intensivos. Y el equipo de protección que se utiliza también es el mismo. Y las camas de cuidados intensivos también entran a competir. Entonces, se definió que las cirugías ambulatorias no urgentes no se van a realizar por el momento. Eso va a tener un impacto también más adelante respecto a pacientes que tengan patologías que requieran una cirugía, pero en estos momentos no es posible realizarles. En cuanto a consulta externa, se definió que se van a mantener aquellas consultas externas en las cuales se puedan mantener los aforos, en las cuales sean indispensables para los pacientes que sea presencial, las que no se van a realizar de ser necesario en forma virtual. Pero si es necesario tomar especialistas o funcionarios que dan consulta externa y moverlos a que vean camas de hospitalización, cada director de uno de los centros sabe que lo puede realizar.
Eso va a tener un impacto definitivamente sobre las listas de espera, pero tenemos que asegurarnos de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Otras consultas, por ejemplo, de psicología, de psiquiatría, ahora que el personal ya está vacunado, se van a mantener y se van a seguir realizando, pero sí, indudablemente, todo esto que está pasando va a generar un impacto sobre las listas de espera a corto, a mediano y a largo plazo, porque tenemos que enfocarnos en cáncer, electivos urgentes, emergencias y todos los pacientes que vayan llegando, tanto de COVID como de infartos, de derrames, de accidentes, todo lo que les estábamos diciendo. Cambio. Muchas gracias, doctor Ruiz. La siguiente consulta la realiza La Nación, también para usted, doctor Ruiz. ¿Cómo es el perfil de las personas que están ingresando a hospital? Sabemos que son más jóvenes, pero ¿qué sabemos de sus factores de riesgo, del cuadro clínico que desarrollan? ¿De cuánto tiempo deben permanecer en la UCI? Sí, esto ha ido variando a nivel nacional. De hecho, ayer estábamos revisando los números e inicialmente las personas que estaban hospitalizadas eran principalmente personas entre 70, 80 o mayores. Pero, por ejemplo, en el SEACO, donde se tienen 88 camas, el promedio de edad al día de hoy de pacientes internados es de 59 y entre 59 y 60 años. Tenemos pacientes desde 30 años hasta 91 años internados en el SEACO. Tenemos casos de pacientes que les ha dado COVID y vuelven a consultar 3-4 meses después con una reinfección por COVID. Tenemos el caso de pacientes, y eso me lo decían hoy la directora del Hospital de Heredia, pacientes jóvenes de 50 años que llegan en muy malas condiciones y que pasan directo a camas de cuidados intensivos. Eso es un comportamiento diferente al que tuvimos en las olas pasadas. En las olas pasadas los pacientes llegaban las camas que se utilizaban primero eran las camas de leves o moderados. Aquí las camas que se están utilizando son las de cuidados intensivos y al mismo tiempo las camas de leves y moderados. Definitivamente el perfil de los pacientes está cambiando. También se ve el efecto de la vacunación, porque en estos momentos los pacientes mayores de 100, 90, 80 años están con una cobertura de más del 80% de vacunados, pero eso no exime de que se pueda enfermar alguna persona, porque recordemos que la vacuna cubre un 95% de efectividad. Y podemos ampliar más información respecto a eso posteriormente. De hecho, tenemos planificado realizarlo la próxima semana. El medio ameliarueda.com para leer las últimas tres consultas es para el doctor Ruiz. ¿Se buscará acelerar el proceso de vacunación, doctor? En estos momentos, en el proceso de vacunación, nosotros estamos yendo lo más rápido posible porque dependemos de la cantidad de vacunas que entran al país. La caja tiene capacidad de poner hasta 300,000 vacunas por semana. Y al mismo tiempo seguir poniendo las vacunas de influenza y el esquema de vacunación del país, que es uno de los más completos. El asunto es que necesitamos que las vacunas, que nos llegaran más vacunas para acelerar eso. Como la Comisión Nacional de Vacunas tomó la decisión, que es una decisión muy buena, de reducir el stock de seguridad a una semana en lugar de tres, pudimos acelerar todo eso. Pero inclusive hubo momentos de la semana pasada en la que tuvimos un stock un poquito menor. El que se haya añadido a la batería de vacunas AstraZeneca trae muchísimas ventajas. Y es que la vacuna permite, como tiene una cadena de frío menos estricta, permite llevarla a diferentes lugares más alejados. Permite, como la distancia entre la primera dosis y la siguiente dosis es de 12 semanas, permite acelerar el proceso de vacunación y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero estamos yendo al máximo ritmo posible. Y ahí quiero aprovechar la pregunta para agradecerle muchísimo a los alcaldes, a los líderes comunales que se han puesto la camiseta, se han acercado a las áreas de salud y están trabajando en conjunto con los diferentes directores de cada una de las áreas de salud. Gente de todo lado, de la zona sur, gente de Heredia, gente de diferentes lugares se ha acercado y ese trabajo en conjunto facilita muchísimo el mantener el aforo, el que sean espacios más cómodos para la vacunación. Entonces quería aprovechar y hacerle un llamado a aquellos otros líderes comunales o alcaldes que no se han acercado, que por favor vayan a su comité municipal de emergencia, se pongan en contacto con el director de la área de salud y estamos en la mejor disposición de trabajar todos en conjunto. La siguiente consulta la realiza La Voz de América para el ministro de Salud. Desde su cartera
sugerirán la aplicación de medidas similares a las aplicadas en el 2020 en el transporte público, como evitar pasajeros de pie y unidades de bus o vagones de tren con capacidad reducida para evitar la aglomeración de personas en estos medios y reducir así el número de contagios. Sí, reitero que el análisis que se hace, claro que hay un aporte de salud, pero en realidad es un análisis colaborativo interinstitucional e incluso intersectorial, donde se aportan diferentes puntos de análisis, ¿verdad?, de diferentes flancos, y eso sigue en análisis constante. O sea, lo que podemos decir al día de hoy es que se va a implementar esta medida de restricción vehicular a partir de las 9 por el plazo que ya se indicó, y seguimos analizando si es que existe la necesidad de tomar otras medidas que también, pues, esperamos no llegar a ese punto. Más bien, también por eso la excitativa o la solicitud vehemente de que todos colaboremos para no tener que aplicar otras medidas. Aquí todos tenemos el sartén por el mango. No es solamente el gobierno, no es la caja, no es el Ministerio de Salud, no es el Ministerio de Economía. Todos tenemos el sartén por el mango para darle a esta pandemia, y más en este momento tan apremiante, tan crítico, cuando nos estamos quedando sin aire, si se puede decir así, en esta pandemia. Nos quedan dos consultas, una para el viceministro de Seguridad y otra para el doctor Ruiz. Para el viceministro de Seguridad, hay gran cantidad de denuncias de personas que dicen que reportan actividades masivas y las autoridades no aparecen. ¿Cuánta celeridad se está atendiendo estas denuncias en eventos con gran cantidad de aglomeración? Efectivamente, la cantidad de denuncias y reportes que recibimos es abrumadora, ¿verdad? Y el recurso es limitado y además se divide entre atención de la restricción vehicular, equipos de control de establecimientos comerciales, equipos que atienden situaciones de violencia intrafamiliar, que sigue siendo una prioridad operativa para la fuerza pública, situaciones de criminalidad ordinaria. Es decir, la situación es compleja, de allí que necesitamos la menor cantidad de gente circulando en espacios públicos y la menor cantidad de reportes, en el sentido de que no queremos que se hagan ese tipo de actividades. Asimismo, tenemos un esquema sancionatorio limitado para los espacios privados, y lo que quiero dar a entender es que la situación es ampliamente compleja y requiere del máximo esfuerzo. No queremos desincentivar la denuncia, es importante que sigan presentando los reportes ante el 911, pero es hacer un llamado a la conciencia que tenemos limitaciones de personal y de recursos para poder atender todos los abordajes que hacemos, y además priorizamos el trabajo de actividades masivas grandes y el establecimiento de los aforos y del cumplimiento de las medidas sanitarias en los distintos establecimientos comerciales. A pesar de eso, vamos a seguir trabajando, el equipo operativo está motivado y con muy claras las indicaciones de abordar con prioridad este tema, y un efecto indirecto de la restricción vehicular y un efecto indirecto de estas medidas es que hay una menor circulación de personas, y eso implica también una menor cantidad de incidentes de delitos contra la propiedad, de heridos, de accidentes de tránsito, de asaltos, de homicidios. Y eso no solo significa un menor trabajo para las unidades médicas, también implica un menor trabajo para los cuerpos policiales, que son una primera respuesta y atienden este tipo de incidentes. Entonces, yo creo que es importante que hagamos conciencia de la importancia de estas medidas y que sigan reportando los incidentes. A veces el recurso operativo no alcanza para poder dar cobertura a la totalidad de los eventos, pero lo estamos atendiendo como un trabajo priorizado. La última consulta la realiza Noticias Colombia y es para el doctor Ruiz. Dando continuidad a lo que mencionó el doctor Ruiz, debido a complicaciones por COVID-19, ¿cuántas personas están en UCIs de hospitales privados y en cuáles? Ese dato no sabría decírtelo yo, tal vez el Ministerio de Salud, pero en este momento yo no lo manejo. A los colegas del medio Noticias Colombia, podemos gestionarle su respuesta posterior a la conferencia de prensa, así que nosotros les ayudamos con ese dato. De esta forma
finalizamos el periodo de consultas. Le agradecemos la compañía al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, a la ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández, y al viceministro de Seguridad Pública, el señor Eduardo Solano. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr/alertas, el sitio que está totalmente actualizado y donde ustedes pueden encontrar todas las medidas oficiales que el gobierno de la República anuncia en las conferencias de prensa sobre la situación del COVID-19. Los esperamos el próximo martes con la conferencia habitual de prensa. Muy buenas tardes. Muchas gracias.